Escaso movimiento en las bolsas europeas a media sesión a la espera de las principales referencias del día. Estamos hablando del Banco Central Europeo que se reúne hoy, aunque los analistas no esperan nuevas medidas por parte de la institución, sí que seguirán con atención la rueda de prensa de Mario Draghi para ver si el presidente del BCE da nuevos detalles sobre las medidas anunciadas el pasado mes de junio. Además, cuando Draghi esté compareciendo en rueda de prensa, conoceremos también la principal referencia de la jornada en Estados Unidos, el informe de empleo correspondiente al mes de junio. Recordamos que el consenso espera una creación superior a 200.000 puestos de trabajo, la tasa de paro incluso podría bajar hasta el 6,2%. En cualquier caso, el consenso espera una fuerte creación de empleo en Estados Unidos. En este sentido, recomendamos estar muy atentos a los mercados a partir de esas 2:30 hora española. No obstante, también recordamos que hoy Wall Street abre sus puertas tan solo media sesión hasta las 7 de la tarde y que mañana permanecerá cerrado por la festividad del 4 de julio. Por lo tanto, los volúmenes en las bolsas europeas podrían ser reducidos, sobre todo en la jornada de mañana.